Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias CNC. A continuación les presentamos los titulares de los principales hechos que son noticia en el departamento de Arauca. Ejército atribuyó a guerrilla del ELN atentado con explosivos en el sector del Rollo Tavías, Aravena, Cubará. Alcalde anunció compra de lote para albergue de población víctima que llegue al municipio. Bus de Copetrán se salió de la vía. Más de 6 heridos se presentaron en el accidente. Familia vive karma ante negligencia de EPS Comparta. Mujer fue enviada a Cúcuta, donde no le pueden atender su enfermedad. Empresa no responde. A más de 3.000 personas se les ha aplicado comparendos pedagógicos por infracciones al código, pero vuelven a ser reincidentes. Universidad Cooperativa de Colombia, Ministerio Tidicena, avanza en el desarrollo del primer emprendimiento de tecnologías. Presenta noticias, Lúdico Raima Villamizar. Ejército atribuyó a guerrilla del ELN atentado con explosivos en el sector del Rollo Tavías, Aravena, Cubará. Se puso en riesgo la población que transita por esta zona. En una información oficial, el Ejército Nacional dio a conocer los hechos donde una patrulla militar fue atacada por elementos al margen de la ley la noche anterior en el sector de la vía que comunica Aravena con Cubará en Boyacá. Según la información preliminar de las fuerzas militares, da a conocer que se trataría de un ataque de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN. Asimismo, la información suministrada por campesinos indica que sujetos que se movilizaban en una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra una tanqueta del Ejército Nacional que se encontraba en inmediaciones del río Royota, en la vía Aravena, Boyacá. La explosión del arma no convencional afectó la parte delantera del vehículo militar y logró dañar las dos llantas delanteras, sin que se presentaran lesiones o muertos en el personal de uniformado encargados de maniobrar el automotor. En una comunicación de prensa, el comando de la Fuerza de Tarea Quirón relacionó lo ocurrido con este atentado en donde se realizaba la operación de seguridad y defensa en el sector de Blanquita, eje vial que comunica el municipio de Aravena con el departamento de Cubará en Boyacá. La acción realizada por los insurgentes de la Comisión Ernesto Che Guevara del Frente Domingo Lainza y del ELN evidencia una vez más el actuar indiscriminado del grupo alzado ilegal en armas que delinque en esta región del país. Alcalde anunció compra de lote para albergue de población víctima que llegue al municipio. Lote de bomberos no se podía utilizar para dicho fin, dice el mandatario. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadahuí, se refirió a las inversiones que se buscan con el fin de atender a la población víctima en esta región del país y que hace parte del compromiso adquirido en su campaña para con esta población. Por parte del consejo, que estuvo presto también a escucharlos, y hemos buscado unas soluciones hoy muy viables para ellos en el tema de la oficina de ellos, en el tema de los proyectos productivos y en el tema de la restitución de tierras. Ha sido una reunión muy productiva de parte de la administración municipal, de parte de los concejales, y estamos prestos a colaborarle a todas las víctimas del municipio de Arauca, porque sé que es un acto humano, es un acto responsable y es un deber de nosotros como administración. Según el mandatario, se analiza en compañía con la Secretaría de Planeación del municipio un predio donde se pueda construir un albergue que sea viable para la población víctima, luego de que debiera sacar el proyecto que se tenía previsto en el lote de bomberos, donde no se podía construir por tratarse de un predio privado. Como alcalde, desde que yo he retomado estas funciones, he querido que se le dé esa solución a las víctimas de nuestro municipio para que haya un albergue como temporal. Pero tuvimos muchos inconvenientes en este lote que queda allá en Bomberos y estamos buscando la posibilidad con el secretario de Planeación Municipal para la consecución de un nuevo lote donde las víctimas puedan tener acceso a él. Dijo que la población víctima se merece toda la atención, pero que se debe hacer hablándoles con la verdad y no con ilusiones, como venía pasando con proyectos que a la final terminaron siendo un afán para gastar de forma rápida los recursos. Yo como alcalde tengo la responsabilidad, pero también tengo el sentimiento de que a las víctimas hay que apoyarlas, porque usted sabe que no es fácil cuando lo desplazan a uno, cuando hay conflicto armado, cuando se presentan tantas cosas
que nuestra gente pues merece ese reconocimiento y ese respeto por parte de la administración municipal. Hora de ir a un corte comercial y ya regresamos con más información en Noticias CNC. Bus de Copetran se salió de la vía. Más de 6 heridos se presentaron en el accidente. Familia vive karma ante negligencia de EPS Comparta. Mujer fue enviada a Cúcuta, donde no le pueden atender su enfermedad. Empresa no responde. A más de 3.000 personas se les ha aplicado comparendos pedagógicos por infracciones al código, pero vuelven a ser reincidentes. Universidad Cooperativa de Colombia, Ministerio Tidicena, avanza en el desarrollo del primer emprendimiento de tecnologías. Ellos eligieron dar lo mejor. Yo elegí ser parte de los profesionales responsables del bienestar y la vida animal. Yo me preparo para actuar como agente impulsador de innovaciones tecnológicas, con un alto criterio de responsabilidad social. Yo elegí desempeñarme exitosamente como gerente en empresas privadas, públicas o de economía solidaria. Yo me preparo para tener conocimientos y habilidades en campos como la psicología clínica, organizacional, educativa y social comunitaria. Yo elegí buscar soluciones a la comunidad, siendo garante del respeto a los derechos y deberes de las personas. Yo me preparo para organizar y dirigir servicios de contabilidad y asesorar empresas. Universidad Cooperativa de Colombia, lo mejor de ti, haciendo lo mejor por los demás. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Especial de Navidad de 2016. Artistas invitados: John Alex Castaño, amigos, Luis Mateu, Argemiro Jaramillo, Jelsi, Juan Carlos Hurtado, El Andariego, John Jairo Pérez, El Chico Jaramillo, Orquesta Luna Llena. Y a petición del público vuelven Los Hermanos Medina. Una realización de Teluro Producciones y La Cantina de Sergio Zapata para los canales CNC. Para la mujer y el hombre actual existe un punto exclusivo en la ciudad: Bilbao 79. Prendas desde 20.000 pesos. Para ellas, vestidos, blusas americanas, marca Ella, Believe y más. Para ellos, Lacoste, Hugo Boss, Diesel, Tommy, Arturo Calle. Además, Splash, bonos de regalo y calzado. Tienda de ropa Bilbao 79. Tienda de ropa Bilbao 79. Es momento de comprometernos. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Descongela periódicamente tu refrigerador. La escarcha crea un 20% de consumo eléctrico extra. Ahorrar energía es tarea de todos. Un mensaje de la empresa de energía de Arauca en el AR. Boric Z, alta peluquería, asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad. Últimas tendencias en color, maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas. Personal profesional a tu servicio. Boric Z es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza.
Boris Z, calle 25-2024. Reservas al 315-652-1609. Boris Z. Saludamos a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de noticias en Tames, Saravena, Fortul, Puerto Rondón, Arauquita y en Yopal. Esta transmisión también puede ser vista en vivo en Facebook a través de nuestra página canal CNC Arauca, donde también puede hacer sus denuncias a través de un mensaje o un comentario. Bus de Copetrán se salió de la vía. Más de 6 heridos se presentaron en el accidente. Presunto exceso de velocidad habría ocasionado el incidente. En las últimas horas se conoció el accidente de tránsito que involucró un bus de servicio público adscrito a la empresa de transporte Copetrán con el número interno 1262 y donde, según el reporte de las autoridades, varias personas resultaron heridas. El hecho, según fuentes oficiales, se habría presentado en la vía que de Arauca comunica con Arauquita, en el sector conocido como la vereda La Osa, cercana a las 7 de la mañana. Al parecer, según información de los pasajeros, habría presentado exceso de velocidad. El conductor terminó saliéndose de la vía ya que la carretera se encontraba mojada por la lluvia que se presenta en esta región del país. El automotor rodó varios metros y terminó cayendo a un raudal. Esta fue la fotografía que logramos obtener los medios de comunicación, donde resultaron lesionadas varias personas, algunas atendidas en centros asistenciales en el municipio de Arauquita. Asimismo, otras fueron llevadas al complejo petrolero de Caño Limón y a la ciudad de Arauca. Hasta ahora no existe un pronunciamiento de la terminal de transporte. Familia vive karma ante negligencia de EPS Comparta. Mujer que fue enviada a Cúcuta donde no le pueden atender su enfermedad, ni con tutelas ni orden de desacato, empresa cumple responsabilidades. Le contamos la historia. Ella es Lina María Cáceres, una mujer de 52 años de edad que se encuentra recluida en la ciudad de Cúcuta en una clínica. La familia ha dado a conocer que en este momento vive el paseo de la muerte. Han hecho ingentes esfuerzos ante la empresa prestadora de salud, la EPS Comparta, pero no le ha autorizado una remisión a la unidad cancerológica de Bogotá, por lo que esta ha mostrado negligencia y una nula voluntad para atender a esta paciente. Esta mañana estuvimos en la entidad de Comparta, averiguando sobre lo de la remisión, pues lo verdad la remisión a nosotros no nos han dado pues nada de nada, ninguna respuesta de nada, que están en eso, que están en ese proceso, que no hay cupos disponibles, que mejor dicho, la verdad no nos han solucionado nada. Ante la negligencia de la EPS Comparta, han tenido que pedir de la ayuda de familiares y amigos para costear los exámenes y remisiones. La práctica de una biopsia para detectar el cáncer de seno le tocó correr con gastos propios de la familia y hasta para la lectura de los resultados médicos. La señora Cáceres fue recluida por 15 días en el Hospital San Vicente Arauca. Sin embargo, la voluntad de Comparta siguió, según los familiares, nula, lo que ha llevado a que la salud se siga deteriorando. Pero ahí sí la verdad no... Ni idea, la verdad, qué está pasando, porque nos dicen una cosa, nos dicen otra, yo no sé la verdad, es que yo no nos dan tampoco así como, por ejemplo, lo de la cuestión de la tutela, se supone que cuando nosotros iniciamos lo de la tutela, se les dieron a ellos como 3 días de plazo para que enviaran a mi mamá a algún lugar, bueno, no a un lugar, nosotros desde el principio que metimos la tutela la pedimos para el cancerológico en Bogotá, pues que como ella requería era una clínica de alto nivel de tercer grado, entonces pues pedimos y fue para allá. Lo que hizo la EPS fue enviárnoslas a la clínica Medical Duarte de la ciudad de Cúcuta, y pues hasta el momento como es, creo que se la llevaron fue como a pasear allá, porque créame que mi mamá se empeoró allá totalmente. Allá lo único que le están aplicando es morfina para el dolor y medicamentos de antibiótico.
En compañía con la Defensoría del Pueblo, les tocó recurrir a una acción de tutela para poder lograr su remisión, lo que fue proferida a favor de la paciente por parte del Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Oralidad de Arauca, para ser remitida al Instituto de Cancerología de la Ciudad de Bogotá, como lo reza este documento. Pero esto no se logró. Su traslado, según la EPS Comparta, debía hacerse a la Clínica Médica Duarte, la ciudad de Cúcuta, donde le enviaron. Pero ahí no existen los profesionales idóneos para la atención de la enfermedad. El día anterior, por una orden clínica, le fue suspendida toda la atención a la paciente porque no contaban con contrato de Comparta. Que nos dijeron, porque también nos fuimos a quejar sobre el incidente que pasó el día de ayer en las horas de la tarde, cuando la clínica le da salida a mi mamá y nos dicen que no van a responder más por ella, que le cortaron el servicio de medicamento, comida, todo, que la paciente, pues mejor dicho, pues que teníamos que buscar para dónde ir. Según le informaron a mi hermana, que era porque ya la EPS había, o sea, ya había terminado contrato para que mi mamá estuviera ya en la clínica, que ya ellos no se responsabilizaban más de ello, que eso era ya cuestión de la EPS. Aunque existe una orden de desacato, Comparta sigue burlándose de la juez que prefirió el fallo y de la justicia, así como de la familia de la paciente, por lo que se ha responsabilizado a la entidad y sus directivos de cualquier hecho lamentable que llegue a pasar la señora Lina María Cáceres. Hay una orden de desacato también, según hay 2 días, creo, que pusieron ahí para el director, para el gerente de Comparta, pero hasta el momento no nos han dicho nada tampoco. Fuimos ayer a hablar con la juez encargada del caso también y no, pues, desgraciadamente no estaba, pero nos dijo el chico que no, que pues que había ahí un límite como de tiempo, porque ellos no se pueden exaltar de como un reglamento o no sé, una ley que ellos establecen ahí para dejarle al señor gerente, como para que tenga pruebas también y porque pues según él también pues tiene que tener pruebas para defenderse sobre el caso que pusimos nosotros. Hora de ir a un corte comercial y ya regresamos con más información en Noticias CNC. Bus de Copetrán se salió de la vía. Más de 6 heridos se presentaron en el accidente. Familia vive karma ante negligencia de EPS Comparta. Mujer fue enviada a Cúcuta, donde no le pueden atender su enfermedad. Empresa no responde. A más de 3.000 personas se les ha aplicado comparendos pedagógicos por infracciones al código, pero vuelven a ser reincidentes. Universidad Cooperativa de Colombia, Ministerio Tidicena, avanza en el desarrollo del primer emprendimiento de tecnologías. El Club Impulso Urbano le agradece a todos los empresarios que han hecho realidad este proyecto, buscando talentos para el patinaje élite, e invita a toda la población, niños, jóvenes, a participar en esta disciplina deportiva. El Club Impulso Urbano sigue siendo apoyado por el comercio y algunos empresarios araucanos, como Canal CNC, Casa del Artesano, Jardín Infantil Juan Jacobo Rousseau, Central de Motores Eléctricos, Villares Arriero Center, Arauca Express, Tienda de Zapatos Milot Shoes and Bats, Tienda Deportiva Bay Center, Artecol, HBB, Autos del Sarare, El Palacio del Chalís. Especial de Navidad de 2016. Artistas invitados: John Alex Castaño, amigos, Luis Mateu, Argemiro Jaramillo, Jelsi, Juan Carlos Hurtado, el andariego, John Jairo Pérez, el Chico Jaramillo, Orquesta Luna Llena, y a petición del público vuelven los hermanos Medina. Una realización de Teluro Producciones y la cantina de Sergio Zapata para los canales CNC. Concientízate. Ama tu vida. Respeta las normas y señales de tránsito. El más pequeño de los errores nos puede costar la vida y la de los demás.
Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Cuando salgas de la habitación o de tu casa, apaga las luces. Ahorrar energía es tarea de todos. Un mensaje de la empresa de energía de Arauca en el AR. Para la mujer y el hombre actual existe un punto exclusivo en la ciudad. Bilbao 79. Prendas desde 20 mil pesos. Para ellas, vestidos, blusas americanas, marca Ella, Believe y más. Para ellos, Lacoste, Hugo Boss, Diesel, Tommy, Arturo Calle. Además, Splash, bonos de regalo y calzado. Tienda de ropa Bilbao 79. Tienda de ropa Bilbao 79. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Síganos en las redes sociales. Twitter, arroba Canal CNC Arauca. Síganos en Facebook, Canal CNC Arauca. A más de 3.000 personas se les ha aplicado comparendos pedagógicos por infracciones al Código Nacional, pero vuelven a ser reincidentes en las infracciones. Ante los accidentes que se han registrado en el departamento de Arauca, la Dirección de Tránsito, en cabeza de Freddy Serrano Díaz, implementó una serie de campañas que involucraban comparendos pedagógicos, con el que se busca concienciar a la comunidad en respecto a la norma de tránsito. Ya son más de 3.000 los beneficiarios del comparendo pedagógico en la ciudad capital, 3.000 más en el resto del departamento. Un ejercicio sano, coherente, objetivo, responsable, profesional, que busca difundir, propender, propagar el mensaje en seguridad vial. La idea es hacer de este mensaje diferencial una probable medida que sin duda alguna tiene que ver con el cambio de la mentalidad, con el cambio en el comportamiento humano. Aunque son más de 3.000 las personas que son sorprendidas conduciendo sin los documentos o que infringen el Código Nacional, son pocos los que se acercan a legalizarse o, según el director, a los pocos días vuelven a ser sorprendidos cometiendo infracciones mayores. Y no hay perdurabilidad en el tiempo porque muchas veces, después del comparendo pedagógico, 15 días más adelante, los infractores vuelven a cometer actos irresponsables. Sin embargo, confiamos sí en que se escuche el mensaje, se propague el mensaje, se promueva el mensaje y que de este modo podamos entonces garantizar desplazamientos seguros de personas y mercancías de un lugar a otro. Se busca que la comunidad infractora sea multiplicadora, evitando muertes por accidente, uno de los hechos violentos que más decesos causa en lo corrido del año en Colombia. Es decir, mueren más personas por accidente que por causa de los violentos. Edificar seres humanos no es fácil, no es sencillo. Algunas personas muestran resiliencia por cuenta de lo que hacemos. Sin embargo, lo hacemos con enorme disposición. En esta oportunidad fueron 250 beneficiarios más de esta política de responsabilidad social empresarial. La idea es que sigamos afianzando la pedagogía en colegios, universidades, instituciones públicas y privadas. La idea es motivar que haya multiplicidad en el mensaje en seguridad vial. A esto le estamos apostando. Universidad, Cooperativa, Ministerio TIC y SENA avanzan en desarrollo del primer bootcamp de emprendimiento TIC en Arauca. Jaismi Begambre con la información. Con el apoyo del Ministerio de las TIC y también del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Universidad Cooperativa de Colombia realiza aquí en el departamento de Arauca, específicamente en el municipio capital, el primer bootcamp de emprendimiento TIC. Esto específicamente para fortalecer todo el sector o todo el tema de emprendimiento en Arauca. Vamos a tener un gran evento apoyado, como tú bien lo dices, con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Seccional Arauca, y el Ministerio de las TIC. Con
consiste en un taller de entrenamiento en emprendimiento, donde vamos a realizar a través de una metodología muy apropiada durante todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, poder realizar algunas ideas de negocio ya consolidadas y también ideas de negocios que surjan durante el proceso. ¿Quiénes están convocados? Los convocados son todas aquellas personas que quieran realizarlas, consolidar las ideas de negocio que tienen o que tengan alguna idea de negocio para poder realizar con esta metodología apropiada, vuelvo y repito, para poderlo llevar a cabo. Todas esas personas emprendedoras pueden acercarse en el día de hoy a realizar la inscripción. Bueno, ¿cómo se da la metodología de trabajo? La metodología es a través de talleres ya consolidados, lo vamos a trabajar en unos formatos que trae el Ministerio de las TIC, denominados unos lienzos especiales para poder desarrollar esta metodología. Allí vamos a encontrar todo lo relacionado a las ideas empresariales que se puedan realizar aquí en Arauca. Desde el día de ayer martes, el Ministerio de las TIC se hizo presente efectivamente para garantizar de que esta metodología quede en la ciudad de Arauca y para ello realizó unos talleres prácticos también con esos mentores. Esos mentores son las personas que están capacitadas más adelante para poder desarrollar nuevamente esta metodología y este campamento de emprendimiento aquí en Arauca. Bien, la importancia es que desde allí, a través de esta metodología, vamos a lograr desde la primera hora hasta el final poder llevar a cabo y consolidar todas las ideas que se tienen realizadas. Digamos que es una jornada maratónica donde todos nosotros vamos a trabajar desde el principio en esa idea de negocio. De esta manera, la Universidad Cooperativa de Colombia aporta a diferentes sectores en el departamento de Arauca, en esta ocasión con el tema de emprendimiento, y así lo seguiremos haciendo en esta región. Informó para el canal CNC, Jaismi Joana Vegambre, desde el área de comunicaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y con esta información llegamos al final de Noticias CNC. Gracias a ustedes, somos el noticiero con mayor cobertura en todo el departamento de Arauca. Hasta pronto. Realización de Construcciones y Producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro.